nuevamente al ámbito cristiano, según tu opinión personal, ¿quién es de los talentos nuevos dentro del movimiento cristiano está haciendo mejor trabajo? Bueno, está Aposento Alto, muy, muy bueno, mi respeto para ellos, tengo una muy buena relación con ellos. También hay un cantante llamado Rubinsky y hay muchos. La diferencia es que yo considero que en el Evangelio, en cuanto a talento, en el Evangelio yo considero que hay más talento que en el mundo secular. Quizás usted no esté de acuerdo con lo que yo digo y quizás a usted le guste más la música impía, pero yo le recomiendo a usted que quizás no ha consumido música cristiana, que consuma los talentos, no tanto de mi persona, sino de todo aquel talento cristiano, y usted va a saber lo que es lírica, lo que es flow y lo que es diversidad. Porque, por ejemplo, cuando salió El Lápiz, salieron muchos lapicitos atrás con el mismo flow. Cuando salió Monkey Black, salieron muchísimos Monkey Black. Monkey Black, mi hermano, mi amigo. Una muerte que me dolió mucho también. Pero me gustaría que usted consuma música cristiana, urbana, para que usted vea los talentos que tienen estos muchachos y la gracia tan especial y tan poderosa que Dios puso en ellos. Pero con esto que estoy diciendo, no descarto el buen talento que también hay en el público secular. En el público secular hay muy buen talento y por eso les recomiendo que escuche a cantantes como Aposento Alto, Rubinsky, Sherlock Holmes, muy, muy, muy bueno. Y hay muchos, me tardaría una semana entera para describírtelo todo, pero sí hay muy buenos talentos que se han levantado y tienen mucho que ofrecer. Ok, sabemos también de que tú has participado en varios eventos en el cual has colaborado con Redimido. ¿Cómo se ha dado la oportunidad de trabajar, de colaborar con él? Redimidos, para mí es una bendición trabajar con Redimido, porque Redimido ha sido un joven que él ha sido ejemplo para mí y para muchos jóvenes. Es un joven que ha llegado muy lejos, que tiene grandes logros. Y yo veo a Redimido como un ejemplo a seguir, hasta para mi propia persona, ¿me entiendes? Porque es un hombre que ha sabido manejarse, que es un hombre de Dios. Yo doy testimonio de eso. Y actualmente teníamos una gira por Centroamérica juntos y yo, Redimido, en una tarima, es un escándalo, ¿sabes? Porque Redimido hace lo que hace y es más, como más concentrado en el Evangelio. Yo soy con esencia cristiana, pero más concentrado en un público secular. Y cuando tú unes eso y eso forma un cuerpo, lo que sucede es increíble, ¿sabes? Porque es como una combinación perfecta. He tenido la bendición de compartir featuring con él y de verdad que Redimido es una tremenda persona y un tremendo ser humano como persona. Ok, y volviendo al mismo tema, ¿cómo surge también esa oportunidad de trabajar con Negro HP, un nuevo talento de Santiago? Mira, yo el talento no lo mido porque tú seas cristiano o porque tú seas impío, porque el talento es talento, todo lo depende para lo que tú lo uses. El talento es como un vehículo. Si yo soy un adicto a drogas, mi vehículo me va a llevar a un punto de droga. Si tú eres un cristiano, tu vehículo te va a llevar para una iglesia. El talento es como un vehículo. Y yo cuando vi talentos como el de Sensato y Sabueso, yo dije, estos tipos están bien. Y yo lo llamé a ellos, dije, tengo una idea, voy a grabar con ustedes. Lo mismo que hice con Chelo Chá y Monkey Black. Tengo una idea, vamos a hacerla para bendecirla. Yo siempre depuro lo que ellos dicen en sus canciones para que lo que voy a hacer, asegurarme que sea de bendición para el que me escucha, por el respeto que le tengo a mis oyentes, a mis fanáticos y a la gente que sigue mi música y mi ministerio. Y cuando yo oí a Negro HP, yo oí una propuesta diferente musical en el movimiento, porque él no sonaba igual que nadie, era muy auténtico, tenía un talento muy original. Y un día yo estoy hablando con Joshua, mi hermano de Rumba TV, y Joshua me dice, mira, quiero que escuche esto. Este chamaquito es loco, frustrado contigo, y él de hace años, él nació escuchando tu música, pero cuando me lo pone, lo que me pone, yo hago así, ¡buf! Digo, ¿qué es esto? Y yo digo, yo traje el hip hop para que tu mente huele y esparta la neurona en el guero. Puedo. Y yo lo estoy oyendo, o sea, sin importarme lo que él dice, porque yo no soy religioso. O sea, yo no soy de la gente que, es un hijo del diablo, mira, que dijo que estaba bebiendo romo. No, esa es su vida. Y yo como ser humano tengo que respetar las decisiones de lo que dice cada quien y lo que toma cada quien. Pero cuando yo lo oigo del punto de vista lirical, el flow, la rima, yo dije, este tipo está bien. Y yo llamé a Joshua, digo, Joshua, dile a Negro HP que
que yo quiero grabar un tema con él. Ese día yo recuerdo que estaba en un hotel en Miami y Joshua me llamó y él me llamó bien, bien contento. Y me dijo, Ariel, mira, para mí es una bendición que cuando yo vi Asaltante, yo me frustré, que esto y lo otro. Pero cuando yo traté con su persona, es uno de los cantantes más humildes que yo he conocido. Y cuando digo humilde, no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de un corazón transparente, de una persona limpia. Y yo le dije, mi hermano, no, men. Entonces empecé a llevarlo a mis conciertos. Empecé a orar con él y empecé a instruirlo por el buen camino de la palabra de Dios. Y me aseguré de sembrar una semilla en su corazón para que en el tiempo de Dios esa semilla pueda germinar y él pueda venir a los caminos de Dios. Porque yo no soy el tipo de predicador que te dice arrepiéntete porque si no el diablo te va a llevar. Dios no me manda eso. Dios me manda a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo asegurarme que hay una semilla sembrada en esos corazones para que pueda germinar y esa gente pueda llegar el momento en que entienda que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida y llegue el tiempo de su arrepentimiento. Por eso tengo una muy, muy, muy buena relación con Negro HP. Fuera de la música, es una persona que es digna de admirar por la humildad que hay en su persona.